Me llevé muchos libros en las vacaciones y en este caso los leí, así que me siento, no sé por qué me siento mejor. Bien, sí, mejor persona. Sobre todo alguno, el de Sacheri, por ejemplo, que tiene 415 páginas. Papeles en el viento, lo último. Lo devoré en tres días. Lo devoré en tres días. ¿En tres días? ¿Cuánto le metiste cada día de lectura? No sé, pero cada tanto enganchás una hora y media, un par de horas, y yo te devoro ahí 90 páginas, 100 páginas, no sé cuánto exactamente, pero 400, tenés que hacerle una cuenta. No, no, pero, no en páginas. Claro. Porque hay veces que lo agarrás y a los 20 minutos vienen los chicos, lo soltás, después agarrás más tarde un ratito, ¿no? A mí lo que pasa con el libro últimamente, que estoy leyendo cuatro hojas, y que leí lo último, tengo que volver para atrás y eso me anulo. Bueno, por ahí cuando son ensayos o algo que te obliga a pensar un poco más, cuando es una novela, la de Sacheri, bueno, te digo, se deja leer. Cómoda, fácil. No voy a decir como un halago, es fácil de leer, Sacheri. Fácil de leer. Porque te da tanta imagen, te hace hacerte la película en la cabeza, tan descriptivo. Para mí está pensada prácticamente como un guion. Es muy descriptivo y es tan argento, digo, son todas imágenes que... Sé que lo estás leyendo con esa intención en varios lugares. Es para mí recontra película, es muy de hombres, muy futbolero el cuento. Para mí, si te tengo que decir de qué se trata de la amistad en su más puro estado, con las diferencias y cosas que trae la amistad ante la muerte de uno del grupo. El libro arranca que vuelven del velatorio y aparte todo el tiempo pasa de tiempo, va y viene y qué sé yo, ese tema es central. Recurrente. En tres partes me emocioné, lagrimié, en tres partes, con uno de los amigos que es un personaje hermoso, fantástico, realmente. Y si fue la primera vez llamarlo, tuve ganas de llamarlo. Si fue, le hubiera encantado. Tuve ganas de llamarlo, busqué su teléfono y no lo tenía. Me lo hubieras pedido, yo no tengo. Digo, cuando lo pensaste, sería una película. Pensaste en los actores. No, pensé en el mejor personaje solamente, porque. ¿Y quién es para vos? No, lo que pasa es que se llama el ruso, entonces pensaba alguien que suele hacer de ruso, ¿viste? Es como. ¿De ruso judío o de ruso? De judío, de judío. Okay. Wanry, pero no lo veo a Seba. Con algo más barrio, digamos, ¿no? No sé, se me ocurrió. ¿Un Araos? Se me vino a la cabeza un ruso que hacía de ruso en Tango Feroz. No sé por qué. Se me vino a la cabeza, se llama David Mazajnik. Me vino a la cabeza y dije, ese era para el ruso. Igual tiene una lógica más barrial de la que yo, por él, tengo en mi propia historia. Uh-huh. ¿No? Pero entiendo todo, yo no viví en Ituzaingó y jugaba la pelota en la calle, pero los personajes son universales en algún sentido. Para nosotros, en nuestra aldea. Para nuestra aldea son universales. Tienen perfiles muy claros cada uno y, sí. Bueno, me gustó muchísimo. Sí, ese libro, por decirte alguno. Y también leí otro de un escritor cubano que se llama Pedro Juan Gutiérrez, me parece, zarpado también, Crónica del Hijo del Heladero, muy sexual, te lo voy a prestar. Dale. Te va a divertir un poco. Uh-huh. Además de las descripciones sexuales y el lenguaje guarro y callejero, está escrito con mucho nivel, digamos, no es alguien que está puteando y demás, medio bukowskiano, a pesar de que al tipo no le gusta, hay algo de eso, pero describe un poco también La Habana, es un escritor cubano, en épocas postrevolucionarias, con una mirada súper crítica aparte. O sea, en realidad no es crítica, sino descriptiva. Cuenta, se fueron estos, vinieron los otros, los generales, ahora entró a la colimba, la ciudad está destruida. Descripciones que para quien pasó, aunque sea un rato, por Cuba y La Habana, sabe que son medianamente reales. Después te leo un...